Cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio, Emmanuel Puertas y Ventanas es la solución. Con instalaciones, ventas y reparaciones de puertas, ventanas, screens, closet, cortinas de baños, espejos y cristales, también persianas AA, alacenas en aluminio y cristal, correderas y mucho más. Estamos ubicados en Los Botados de Yamasá, sector La Javilla, próximo al parque. Para más informaciones, llámenos a los teléfonos en pantalla. Muy buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, estaremos tratando el tema de los pagos a los beneficiarios de la policía. Pero antes de que continuemos con el tema, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también dele me gusta si le gusta nuestro contenido, porque yo sé muy bien que le encanta. Señores, como anteriormente tratamos este mismo tema, donde Gloria Reyes decía que los pagos del programa Supérate, pero a los policías preventivos, estaban actualizados y que no se les debía. Pero quiero que sepan que también ella dijo que no era parte de Supérate. O sea, que estos beneficiarios de los policías preventivos no son parte del programa Supérate, sino que se maneja de otra forma. Quiero que sepan que a pesar de que se dijo en diversas ocasiones que a estos beneficiarios le habían pagado, incluso algunos meses atrasados, que nosotros incluso por aquí publicamos las informaciones que la misma administradora de subsidios sociales puso en su plataforma con respecto al pago a los policías, que fueron 2 meses, junio y julio, ¿verdad? Y que luego vino el mes de agosto, que supuestamente le habían pagado. Muchos de estos beneficiarios, principalmente las esposas de esos policías, que son los que siempre manejan la tarjeta, me habían comunicado muchísimo, me escribieron que no, que a ellos no le habían pagado y que no estaba actualizado. Algunos sí le habían pagado, pero todavía le debían. Lo que quiere decir es que existe la posibilidad de que a una mayoría sí le hayan pagado, pero a otro no. O sea que hay un problema ahí de pago con muchos de estos beneficiarios. Porque cuando a muchos le pagan y a otro no, es porque hay un problema. ¿Comprende? Tengo que aclarar que no son todos los policías que tienen que ver con estos beneficios, que son 1.500 pesos que cobran. Porque hay unos beneficiarios que sí, o sea, beneficiarios policías que sí forman parte del programa Supérate, pero que no son estos a los cuales estamos mencionando, aquellos que están teniendo incluso problemas, que son 1.500 que están cobrando y los de Supérate son 1.650 de manera normal. Entonces, por acá tenemos una especie de entrevista que se le hizo a Dina Reynoso. Ya le mostramos las informaciones que dijo Gloria Reyes. Ahora vamos a ver lo que dice Dina Reynoso con respecto a este mismo tema que tenemos por acá. Este mes que está trabajando la nómina, esperamos que en 2 semanas salir ya de ese pago, del pago mínimo. Depende. Ahí ella está hablando, ahí ella dice que solamente, que todos los pagos anteriores ya se le hicieron y que solamente se le debe
el mes de octubre. Valga la redundancia, esta entrevista se hizo antes del pago a Supérate, donde luego del pago de Supérate se anunció que también a la policía preventiva se le había depositado. Entonces, quiero que sepan una cosa. Vamos a ver, vamos a continuar primero con la información de que ella dice, porque quiero que sepan que aparte de que ya publicaron que ya le pagaron a la persona que son beneficiarias también, que son policías, me han estado escribiendo que a ellos no le pagaron. O sea, que hay una brecha ahí, hay una brecha con esos pagos. Usted recuerda que es una analítica que hay que irla, que viene de la policía, allá se analiza, se devuelve, se manda presupuesto, se toma un proceso como de 21 días, se toma. Momentico, señor, que tenemos una especie de inconveniente por acá. Vamos a ver. Sí, no, un universo de la policía. ¿Qué estadísticas respondían ellos para depositarles su oficina? ¿Quiénes eran los seleccionados para eso? Me supongo que los que dan servicio en la calle, mayormente. Mire, yo creo que ahí lo que está pasando es, ella dice que es que de la policía se manda un listado cada mes. Es posible que hayan algunos policías que no estén siendo puestos en nómina y que el problema no sea ni siquiera de la misma administradora de subsidios sociales, sino de la policía cuando mandan la nómina. ¿Y de cuánto eran los fondos? 1.500 pesos. Entonces, mensual. Hasta septiembre. Se le pagó, sí. Está actualizado. Tenemos pendiente el mes que está transcurriendo, que no ha terminado. Que esperamos esperamos pagarlo antes de saber el mes, si Dios quiere. ¿Fue a través de Supérate o a través de, no, de su cheque? No, a través de ADES. La nómina lo envía la policía. Supérate no tiene nada que ver con esa parte. ¿Ustedes ven? Dice que Superato no tiene nada que ver. El problema está que posiblemente entre la policía haya como, igual que los bonos escolares, que lo pagan un mes sí y un mes no, ¿comprende? O sea, si hay 50 beneficiarios, posiblemente le estén pagando a 30 cada mes y siempre hayan 15 que se queden fuera. ¿Me están entendiendo qué es lo que está sucediendo? Al parecer eso es lo que está pasando con ese subsidio. Claro, porque todo lo que tiene que ver con lo que es ayuda social está centralizado en lo que es el Gabinete de Política Social. En este caso, cuando de alimentos se trata, a través de Supérate, pero la nómina la suple la policía. La nómina la suple la policía. Mire, vamos a cambiar de tema y me dijo pues esa parte de ella yo la entiendo. Como son beneficiarios de otra institución, no la maneja Supérate, sino la misma policía, se le entrega a ADE, porque Supérate no paga, señores. Supérate no paga. Supérate simple y llanamente hace una nómina de beneficiarios, para que sepan. Entonces, de igual manera, y se la pasa a la administradora de subsidios sociales, que es quien autoriza los pagos. Nosotros lo hemos mencionado muchas veces, por eso cuando usted entra a ADES en línea, ustedes pueden ver la autorización de pago. Bueno, quiero que sepan, bueno, yo creo que con este tema, bueno, ya eso es otro tema. Yo espero que haya quedado claro con respecto al tema de los policías. Y me gustaría que si alguien todavía de los policías no ha cobrado, y me gustaría que lo comente por acá, por el video, cuando nosotros estaremos pendientes, porque vemos que hay un problema, señores. Hay un problema con respecto a estos pagos que están pasando hace mucho tiempo y hay que prestarle mucha atención. Para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Atención, señores. Aprovechen el gran especial que le ofrece Matelco, mortero y revestimiento de construcción.
desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año, te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850. Pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamasá, entrando por la hielera. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 829-398-5273.